Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Juan de Dios Ramírez, un exalcohólico. Hoy estaremos hablando acerca del primer paso de recuperación de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tan importante son los pasos de recuperación? Si no hay una aplicación de los 12 pasos a nuestra vida personal, no hay crecimiento dentro ni fuera de Alcohólicos Anónimos. Y lo que el alcohólico necesita es un cambio en su vida, un cambio total. Y esto se puede encontrar dentro de los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Les he estado diciendo que es bien importante que leamos, que estudiemos, entendamos y practiquemos la literatura de Alcohólicos Anónimos en nuestra vida. No podemos vivir dentro de los grupos nada más escuchando lo que el otro dice. Quizás para el que está hablando él diga que está bien, pero yo tengo que investigar. Si yo tengo una enfermedad, yo tengo que investigar acerca de mi enfermedad. No debo de conformarme con lo que otros dicen. Debo de investigar, debo de buscar una solución. Y el programa de Alcohólicos Anónimos es para que yo pueda vivir bien o la gente que llega a un grupo pueda vivir bien. Les repito, este mensaje, estos programas también van dedicados a todas las personas que están en grupos de autoayuda, que están en grupos de cuarto y quinto paso, que están en grupos de Neuróticos Anónimos, grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos. No importa la corriente a la que pertenezcan. Creo que uno de los objetivos de Alcohólicos Anónimos es la unidad y que vivamos bien a través de aplicar el programa de Alcohólicos Anónimos a nuestra vida. A través de las experiencias, dice el enunciado, compartir nuestras mutuas experiencias. Voy a darle lectura al primer paso o a párrafos del primer paso. Me voy a ir deteniendo y también para desglosar. Pero antes, les gustaría escuchar, vamos a hacer dinámicas, vamos a invitar a otras personas a que vengan a participar aquí también, para que den su punto de vista, para que compartan, no sé, y a donde esté llegando este programa, yo soy su amigo Juan de Dios, exalcohólico, con 48 años de haber llegado a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Precisamente en este mes de septiembre cumplo 48 años de haber llegado a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Bien, vamos a iniciar con el primer paso, y dice a la letra: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ciertamente, cuando la persona llega a un grupo por primera vez, el objetivo es que deje de beber, que ya no beba más. Y se le da una junta de información, se le dice que Alcohólicos Anónimos trabaja en base a 12 pasos sugeridos, 12 tradiciones, capítulos, etcétera, etcétera, y se le da un autodiagnóstico. No sé si todavía se sigan dando autodiagnósticos a las personas que llegan por primera vez, para que él decida si es o no es, para que él decida si tiene el problema o no tiene el problema. Se le da una junta de acción y a veces se piensa, se le invita a que regrese el día de mañana a la reunión, etc. Y sigue él, al otro día va a la reunión y así
llega una semana, llega un mes, llega un año, dos años, etcétera. Pero desde un principio, desde un inicio, en su estancia en Alcohólicos Anónimos, se le tiene que exhortar, se le tiene que motivar a que se documente, a que se documente de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Les repito, Alcohólicos Anónimos no es el local. Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos es otra situación. Es este que está aquí. Ese es el programa y que yo lo tengo que aplicar a mi vida si es que quiero vivir bien. Entonces, en principio la persona admite que tiene problemas con su manera de beber. Lo admite y también admite que él solo no puede. Y por eso busca ayuda, ya sea que lo haya mandado el sacerdote, lo mandó el psicólogo, lo mandó el psiquiatra, o lo amenazó su familia: si no vas a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues nos vamos a divorciar, etcétera. Y por lo que haya sido, él llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos y reconoce que tiene un problema con su manera de beber. Y también reconoce que su vida ha sido ingobernable. Aquí hay dos palabras: impotentes e ingobernables. Aquí es donde se le debe de dar seguimiento a esas dos palabras. Hoy en los grupos, cuando ya se tiene años en Alcohólicos Anónimos, todavía la persona sigue diciendo: reconozco mi impotencia. Se ha vuelto ingobernable. Ya de 10, 15 años, 20 años, o quizá le pusieron enfermedad la Organización Mundial de la Salud, por decir algo. Le pusieron enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad. Y entonces la persona lo reduce al alcohol, al brandy, al ron, etcétera. Y como ya no bebe, como ya aceptó que tiene ese problema y ya tiene un tiempo dentro de un grupo, cree que el problema desapareció. En los programas anteriores hablamos cómo trabaja el programa de recuperación y hablamos de que el alcohol es un efecto, es una evidencia de problemas más profundos que tiene la persona. O sea, el alcohol sí hace daño, pero el alcohol en sí no era el problema, o no es el problema, sino el problema está dentro de la persona. Tiene serios problemas, graves problemas, que tiene que ir hacia dentro de él para poder darse cuenta qué tipo de problemas tiene y poder arrancarlos. O sea, yo les he dicho que el trabajo es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, porque el problema está dentro de la persona. Y aquí dice: admitimos que éramos impotentes ante hoy, ante qué soy impotente. Ya no estoy hablando de alcohol, no voy a hablar de alcohol, pero soy impotente para cambiar a la gente, soy impotente para cambiar a los compañeros del grupo, soy impotente para cambiar a mis vecinos, soy impotente para muchas, muchas cosas. O sea, el creer, el pensar y hacerlo, que yo podía cambiar a la gente, me ocasionaba problemas emocionales a mí, me ocasionaba problemas físicos también, enemistades, pleitos con la gente, porque quería que hicieran lo que yo pensaba o lo que yo quería. Entonces, tengo que reconocer hoy mi impotencia. Soy impotente para cambiar a la gente. Soy impotente para, no para algunas, para muchas cosas. Soy impotente para cambiar por mí mismo. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Y lo vamos a ver más adelante. Soy impotente.
Yo quiero cambiar, pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Qué me impide cambiar? Y luego más abajo dice, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, o nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ingobernable es una persona necia, una persona rebelde, una persona obstinada, una persona que no acepta consejos, una persona que siempre hace lo que él cree que está bien, una persona que no respeta la autoridad y no quiere tener una autoridad por encima de él. Y en esta vida todos tenemos que tener una autoridad por encima de nosotros. Es una naturaleza. Tenemos que tener una autoridad por encima de nosotros. Pero no nos gusta obedecer. Al alcohólico no le gusta obedecer, no le gusta que nadie lo mande. De ahí la palabra que todo es sugerido. Pero yo les decía en un programa anterior, busquen la definición de lo que es definición y sinónimos de lo que es la palabra sugerencia o sugerido. Entonces, fui ingobernable, fui, y ya con un tiempo en Alcohólicos Anónimos, yo ya no tengo que ser ingobernable. Mi pensamiento tiene que cambiar. Ya 48 años en esto, y les voy a decir, y sigo siendo ingobernable, no, pues está mal. Entonces, ¿qué he hecho en ese tiempo en mi vida? Dice, ¿a quién le agrada admitir la derrota definitiva? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos naturales se rebelan ante la idea de que somos impotentes. Es algo verdaderamente espantoso admitir que nosotros, con la copa en la mano, hemos tomado nuestras mentes hacia una obsesión de vivir en forma tan destructiva que solamente un acto de la providencia pudo remover. Cambié la palabra beber por vivir. Es algo verdaderamente espantoso admitir que nosotros, con la copa en la mano, hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión de beber en forma tan destructiva que solamente, perdón, que solamente un acto de la providencia pudo remover. Y aquí, si lo vemos en el aspecto alcohol, ¿sí? Dice, es algo verdaderamente espantoso admitir que nosotros con la copa en la mano. O sea, no dice que cuando ya me la tomé. Cuando tiene uno una copa, usted pone la mano, sus sentidos empiezan a trabajar. El sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido del oído, empieza a escuchar ahí si le pone hielo o no, y posteriormente la ingiere con la copa en la mano. No dice cuando ya se la tomó, pero también acá dice en una obsesión de vivir en forma tan destructiva. Cuando habla aquí de beber, dice que solamente un acto de la providencia pudo remover. ¿A quién le agrada admitir la derrota definitiva? O sea, tengo que entender que toda mi vida he actuado mal, que toda mi vida he hecho lo que yo he querido hacer y por eso he tenido consecuencias graves en mi vida. El alcohólico cuando bebe le echa la culpa a todo mundo, porque me dejó mi esposa, mis hijos, mi esposo, porque me corrieron del trabajo, etcétera, 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 pero nunca va a la raíz del problema. Siempre le echa la culpa a los demás. Pero él nunca tiene la culpa. Y aquí me habla de que solamente un acto de la providencia me va a ayudar. Ningún fracaso es tan doloroso como este. El alcohol se ha convertido ahora en un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Cuando aceptamos este simple hecho, nuestra derrota es completa. Acuérdese, en un capítulo le leí, ahora el alcohol se ha convertido en un enemigo acérrimo, artificioso,
poderoso y burlón. No nos está hablando personaje, un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Cuando aceptamos este simple hecho, le comentaba que la voluntad está en el alma, la fuerza de voluntad está en el alma. Entonces, ahora ya me arrancó la fuerza de voluntad, me ha quitado, me ha despojado de mis facultades de la voluntad. Dentro de mi mente, de mi alma, está el sí y está el no. Entonces, ahora ya no puedo decir no, ahora ya tengo que, ya todo digo sí, 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 porque ya no tengo voluntad, ya no puedo decidir, ya no puedo decidir. Mire, cuando por ejemplo, a los alcohólicos los llevan a un anexo, si usted le dice a la persona, vamos al grupo, te voy a anexar, ¿sí?, para que ya te recuperes, te sientas bien, él le va a decir que no tiene problemas, no, yo dejo de beber cuando quiera, es más, mañana ya dejo de beber, ¿sí? Él no va por su voluntad, porque no tiene voluntad, lo tienen que llevar, a veces lo tienen que llevar hasta amarrado, o tienen que hablar por teléfono a 4 o 5 personas que vengan por él y se lo lleven, porque no tiene voluntad, no puede decidir, porque el alcohol nos ha despojado de las facultades de la voluntad. Pero al ingresar a AA cambia muy pronto el punto de vista respecto a esa humillación. Nos damos cuenta de que únicamente admitiéndola seremos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestro fortalecimiento y liberación. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Dice, la aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Allá en el libro Mayoría de Edad dice, un triunfo del espíritu sobre la falsa humildad o sobre el ego. Un triunfo del espíritu, una derrota que a través del tiempo se va a convertir en una victoria. Para que el ser humano pueda ser ayudado, primero necesita aceptar que tiene un problema. Porque tal vez yo quiera ayudar a mucha gente, pero en primera, la gente no va a querer que yo le ayude. En segunda, no va a aceptar que tiene problemas. Para que yo pueda recibir ayuda, primero tengo que aceptar que tengo un problema. Y que esa derrota se va a convertir en un triunfo, en una victoria, dice, sobre la cual podemos edificar una vida útil y feliz. Eso me lo está diciendo el primer paso. O sea, no voy a vivir infeliz o no vamos a vivir infelices toda la vida. Porque aquí me está hablando de libertad, me está hablando de una vida útil y me está hablando de felicidad. Y la felicidad no se da teniendo cargas de dinero, no es a través de tener mujeres, no. Que yo pueda aportar a la vida, que pueda aportarle a la sociedad. Dice, es muy poco el provecho que puede obtener el alcohólico que ingresa a AA si no se da cuenta desde luego de su devastadora debilidad y consecuencias. Hasta que no la reconozca humildemente, su sobriedad, si acaso logra alguna, será muy precaria y no encontrará una felicidad verdadera. Una larga experiencia comprueba sin lugar a duda que esta es una de las verdades de AA. Ese es el principio de que no encontraremos firmeza duradera para vivir sobrios hasta que no admitamos la completa derrota. Es uno de los fundamentos sobre los que ha crecido y florecido nuestra asociación. No es una derrota medias, es una derrota total. Una
derrota total. No nada más admitir mi impotencia o que tengo problemas con el alcohol o tuve problemas con el alcohol. Tengo que admitir, tengo que aceptar, tengo serios problemas dentro de mí. Tengo que aceptar que verdaderamente no he sabido ser feliz, que es más, ni sé lo que es ser, lo que es la felicidad, lo que es la felicidad, no sé. ¿Sabe? ¿Cuántos alcohólicos todos los días dicen, es que soy alcohólico, ¿qué quieres? ¿Qué esperabas de un alcohólico? O sea, de un alcohólico, pero de una que sea responsable, que sea íntegro, que sea honesto. Claro que sí. Pero se justifica uno. Y aquí dice que tengo que tener una derrota total. Sobriedad. Eso se llama. No es. No, se me va la palabra ahorita. Pero sobriedad. Sobriedad es madurez. Sobriedad es prudencia. Sobriedad es, como tener templanza. Apunté algunas, déjenme ver si las encuentro y se las digo. Apunté algunas definiciones de sobriedad, ¿sí? Entonces, sobriedad no nada más ¿cómo decirle? Dejar de beber, porque a veces, porque ya se tiene cierto tiempo sin beber, dicen es que tengo 20 años de sobriedad, y la realidad de las cosas es que no. Sobriedad es tener cordura, sobriedad es tener sano juicio, etcétera. Entonces, si no admitimos la completa derrota, dice que no vamos a vivir una vida útil y feliz, y siempre va a estar en peligro nuestra precaria recuperación. Muchos de nosotros nos rebelamos cuando nos desafiaron a admitir la derrota. Nos acercamos a AA esperando que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos, y nos dijeron que en lo que al alcohol respecta, la confianza en sí mismo no sirve para nada. De hecho, es un verdadero riesgo. Y nos dijeron que en lo que al alcohol respecta, la confianza en uno mismo no sirve. No sirve. O sea, la confianza en mí mismo no sirve. Siempre confié en mí. Es decir, el querer dejar de beber por mi propio recurso, todo. Por eso dice que el alcohólico es ingobernable, o se hizo ingobernable, porque siempre decidió mal, porque siempre quiso que, o creyó que lo que él hacía estaba bien hecho. Y la realidad es que no. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente intensa que ningún poder humano podría destruirla. Fíjense bien. La obsesión, una obsesión tan sutilmente intensa que ningún poder humano puede destruir. Ningún poder humano puede destruir. Ni el mejor terapeuta puede destruir esa obsesión. Aquí lo está diciendo el primer paso. Una opción tan sutilmente intensa que ningún poder humano podría destruirla. Nos dijeron que con la sola voluntad y sin ninguna ayuda era imposible vencer esa compulsión. Profundizando implacablemente sobre el problema, nos indicaron que nuestra creciente susceptibilidad al alcohol la llaman alergia. El alcohol, convertido en tirano, esgrimió una espada de dos filos contra nosotros.
Primero, nos hizo víctimas de una urgencia irracional que nos condenó a seguir bebiendo. Y segundo, una alergia orgánica que a la postre nos destruiría. Pocos han sido, sin duda, los que en tales asaltos han logrado el triunfo en un combate mano a mano. Es un hecho demostrado por las estadísticas que casi nunca un alcohólico salvarse por sus propios recursos. Y esto ha sido cierto, sin duda, desde que el hombre empezó a beber vino. Nunca. Casi, dice, es imposible salvarse por sus propios recursos. Desde un principio, el primer paso me dice que solamente un acto de la providencia, un acto proveniente de arriba, me va a ayudar, es el único que me va a ayudar. Nadie más, ni el mejor padrinazo de AA me va a ayudar. Tiene que venir la ayuda de arriba, pero me tengo que rendir. Tengo que reconocer mi impotencia, tengo que reconocer que he sido necio, que he sido rebelde, que he sido obstinado. Tengo que reconocer y que necesito ayuda, que tengo un serio problema. En los primeros tiempos de AA únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta amarga verdad. Aún esos desesperados tenían frecuentemente dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados, pero los pocos que se percataron de esa verdad se agarraron a los principios de AA con el mismo fervor que el náufrago ha sido al salvavidas y así invariablemente obtuvieron una mejoría. Tal es el porqué en la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicado cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos en los cuales se había tocado fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados intentaron seguir nuestro programa, pero sin éxito, porque no podían admitir su total incapacidad para controlar el alcohol. En un inicio, solamente gente que ya lo había perdido todo, dice aquí, gente que verdaderamente había tocado fondo, que ya los habían desahuciado los médicos, los psiquiatras, todos los habían desahuciado y llegaron a aceptar parte el programa. Pero dice que los más jóvenes no aceptan. Y por ahí también nos habla de la presunción de la juventud. Yo no voy a llegar a donde él llegó. Yo cuando quiera me levanto, yo cuando quiera voy a hacer esto y voy a hacer aquello. La realidad es que todo está nada más aquí, pero no se hace nada para llegar a eso. Es muy satisfactorio constatar que en los años siguientes la situación ha cambiado. Alcohólicos que todavía conservan su salud, su familia y su posición económica comienzan a darse cuenta de su incapacidad para controlar la bebida. Al crecer esa tendencia se sumaron otros más jóvenes y que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años. Al crecer esta tendencia se sumaron otros más jóvenes y que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años que nosotros atravesamos. En virtud de que el primer paso requiere la admisión de la ingobernabilidad de nuestras vidas, ¿cómo pudieron esta clase de personas dar estos pasos? O ese paso, perdón. Aquí es bien, bien importante analizar parte de este párrafo. No tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años. Como ya el miembro de Alcohólicos Anónimos llegó a 16 años, dice, pues yo ya me evité lo que dice el primer paso. Ya me evité 5, 10, 15 años de sufrimiento, porque tengo 15 años sin beber. Y repito, y está en su mente que nada más dejando de beber ya solucionó su problema. La pregunta es si verdaderamente dejó de sufrir. Porque aquí no dice que dejó de beber 5, 10 o 15 años. Se ahorraron años de sufrimiento. Estamos hablando no del que está allá afuera, que no ha llegado a un grupo. Estamos hablando de los que están dentro de los grupos. Yo les decía en los programas pasados, vamos a hacer un índice de divorcios, de separaciones dentro de Alcohólicos Anónimos. Muchos ciertamente llegaron ya sin familia,
Llegaron rechazados por todo el mundo, los dejó la esposa, el esposo, los hijos. Pero muchos, muchos que llegaron a Alcohólicos Anónimos con esposa, con hijos, con trabajo, lo perdieron dentro de Alcohólicos Anónimos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si dentro de, si el programa de Alcohólicos Anónimos es para vivir una vida útil y feliz, a través del tiempo se va edificando esos cimientos que están firmes. Y ahora resulta que ya la persona llegó con él y ya no tiene familia. La perdió. Y le sigue echando la culpa a todo el mundo. Sigue regodeándose en su historial. Sigue regodeándose en ese lodazal, creyendo que él es el único que sufre. Y justificándose porque, pues, soy ingobernable. Pero ¿por qué tuvo que pasar eso? No se ahorró. Tiene ya años, 15 años, pero no ha dejado de sufrir. A eso se refiere el primer paso. Si leemos allá en Hojas Sueltas, si leemos Mayoría de Edad, todo eso es esa ausencia de Dios en nuestras vidas. Dice uno de los capítulos, creo que es el segundo: ahora estamos convencidos de que nuestro Creador ha entrado a nuestros corazones y Él ha empezado a hacer por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer. O sea, Él tiene que estar dentro de nosotros. Obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vieran de cerca. El fondo de sufrimiento. Cuando llega la persona por primera vez, lo único que se le cuenta es mi historial: yo estuve en el manicomio, yo estuve en la cárcel, yo me quedaba en la calle, yo pedía dinero, me rechazó todo mundo, bla, 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 bla. Y sube el otro y le echa más. Pero ese no es mi fondo de sufrimiento. Yo les quiero decir que yo no conocí a un borracho, no he conocido a un borracho activo que sufra. No se siente. El alcohol adormece, la droga adormece. Al borracho cuando anda ebrio, no siente si llueve, no siente si hace frío, no siente si hace calor. Al sufrimiento, cuando dice, cuando se levanta el fondo de sufrimiento, ¿qué fue lo que me llevó a beber? El rechazo de los padres, el abandono de los padres, el desamor, el maltrato, mi baja autoestima, el sentir que no pertenecía, esa soledad que está dentro de la persona, que aunque esté rodeado de mucha gente, se siente solo dentro de él, esa soledad. El no tener una visión, el no tener metas, no tener objetivos en esta vida, ¿para qué vivo? Ese es el fondo de sufrimiento. Ese es verdaderamente el dolor que siente la persona. Hacerle ver por qué bebió. Dice el quinto paso, que hablamos de nuestras borracheras cantinescas, pero nunca hablamos de los esqueletos o huesos atorados que traemos. ¿Qué le tengo que hablar yo al alcohólico de una cruda? Él ya sabe, o tal vez está crudo cuando llega al grupo, lo que quiere es que se la cure. Lo que él tiene que saber es por qué bebía, por qué está en esa situación. Y que mientras no acepte que él tiene esos problemas, él va a volver a beber y nunca va a ser feliz. Nunca va a edificar una vida útil y feliz. Ese es el verdadero fondo que se le tiene que regalar a los que llegan por primera vez a los grupos. Repasando nuestros historiales de bebedores, podríamos demostrar que años antes, vea, aquí
da la razón de lo que le estoy diciendo. Repasando nuestros historiales de bebedores, podríamos demostrar que años antes de que damos cuenta, ya habíamos perdido el control, que desde entonces ya no bebíamos por hábito únicamente, y que en realidad era el comienzo de una progresión fatal. Acuérdese que le dije que si estamos enfermos del espíritu, se va a manifestar en nuestra alma a través de angustias, a través de emociones y sentimientos malos, y todo esto se va a reflejar físicamente a través de enfermedades. A los que lo dudan, podremos decirles que quizás usted no es alcohólico después de todo. ¿Por qué no hace la prueba de beber controlándose y teniendo en cuenta lo que le hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produce resultados prácticos e inmediatos. Entonces se ha descubierto que cuando un alcohólico ha sembrado en la mente de otro la verdadera naturaleza de esta enfermedad, esa persona se dirá, puede ser que estos doble A tengan razón. Me regreso. En virtud de que el primer paso requiere, perdón, obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vieran de cerca. Y abajo me dice, entonces se ha descubierto que cuando un alcohólico ha sembrado en la mente de otro la verdadera naturaleza de esta enfermedad, esa persona se dirá, puede ser que estos doble A tengan razón. La naturaleza exacta de la enfermedad, la raíz verdadera de la enfermedad, la raíz de por qué necesita alcohol, por qué necesita droga, por qué necesita fugarse, porque si no le dieron amor, si no tuvo amor en su infancia, va a buscar el amor a través de relaciones múltiples, a través de alcohol, a través de drogas, a través de dinero, etcétera. Esa es la verdadera raíz, esa es la verdadera naturaleza de la enfermedad llamada alcohol o alcoholismo. Se tiene que sembrar en la persona. Este es tu problema. Tu problema no es el alcohol. Tu problema es este. Y tienes que sanar de tu espíritu, tienes que sanar de tu alma. Pero, dice Manu, te va a ayudar a eso. Solo Dios. Hice algunos experimentos de algunas veces años antes de que se presentaran ciertamente, como cualquiera de nosotros se había convertido en nuestro aliado. ¿Por qué tanta insistencia respecto a que cada doble A necesita primero tocar fondo? La respuesta es porque muy pocas personas tratan sinceramente de llevar a la práctica el programa de doble A si no tocan su fondo. Vamos a ver, ¿por qué tanta insistencia respecto a que cada doble A necesita primero tocar fondo? Y dice, la respuesta es porque muy pocas personas tratan sinceramente de llevar a la práctica el programa de doble A si no tocan su fondo. Muy pocas personas, tratan sinceramente de llevar a la práctica el programa de Alcohólicos Anónimos. Compañero, amigo, la solución no está en que estés metido todos los días en el grupo, ni tampoco te digo que no vayas. La solución no es que acumules años dentro de Alcohólicos Anónimos. La solución no es que todos los días pases a tribuna. La solución no es que tengas servicio de BSG, que tengas servicio de instituciones, que tengas en la conferencia. No. La solución es que apliques el programa a tu vida. Esa es la solución. El hecho de hacer un servicio, no estás aplicando el programa a tu vida. No podemos dar lo que no tenemos. Mire, el segundo capítulo dice, cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema ya había sido resuelto. O sea, ellos ya habían solucionado su problema, ya estaban en otro nivel o en otra dimensión.
Si nosotros tenemos conflictos en la casa, peleas, amenazas de separación, amenazas de divorcio, no nos relacionamos con los hijos, etcétera, etcétera, y queremos ayudar a otros, no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Y lo vamos a ver cuando dice que muchos toman de conversación vulgar los pasos. Dice que el alcohólico tiene solamente abrazar los pasos o el programa de AA de todo corazón o irse. Dice, y mientras no practique los pasos, no tiene derecho a hablar. Y mientras no practique los pasos, no es un miembro de Alcohólicos Anónimos, más bien es un huésped de Alcohólicos Anónimos. Y eso lo dice en un punto de vista de Alcohólicos Anónimos. Muy pocos son los que en verdad practican esto sinceramente, el programa. Porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico, si está bebiendo, puede siquiera soñar en aceptar. La práctica de los 11 pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes, cordura, prudencia. Ya no hay locura. Mis actitudes, mis hábitos tienen que cambiar. Mi manera de pensar tiene que cambiar. Mi manera de hablar tiene que cambiar. Mi manera de actuar, mi manera de ser tiene que cambiar. Y sabe, esta ayuda solamente proviene de arriba. Ser obediente a lo que dice, el primer paso. Porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico, si está bebiendo, puede siquiera soñar. El segundo capítulo dice, y fuimos lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia, en la que ni siquiera, estando borrachos, llegamos a soñar. Aquí el primer paso me está hablando de una conversión. Allí en tres charlas a sociedades médicas también me habla de una conversión. El doctor Carl Jung, en Hojas Sueltas, también hablaba de una conversión que necesita tener el alcohol para que su vida sea transformada, su manera de pensar, su manera de ser, en todas las áreas de su vida. Esa es la solución al problema. Tenemos que atacar el problema, pero de adentro hacia afuera. El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Y luego dice, ¿quién desea ser rigurosamente honrado, honrado y tolerante? ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus errores a otra persona y reparar los daños que ha causado? ¿A quién le interesa saber acerca de un poder superior de la meditación y la oración? Vea lo que está diciendo el primer paso. Nada es a medias. Rigurosamente, honrado y tolerante. Honrado y tolerante. Honrado. Dejar de ser mentiroso, dejar de robar, dejar de vivir dos, tres vidas, ser de una sola línea. Es decir, sabemos y lo hemos escuchado que rigurosamente honrado y tolerante. Y luego dice, ¿quién quiere confesar sus errores a otra persona? Confesar mis faltas. Desde que tuve uso de razón. Hablamos
En el quinto capítulo vamos a ver de frente la desdicha que le hemos ocasionado a otros y a nosotros mismos con nuestra manera destructiva de vivir. Y me doy cuenta que no fui yo la víctima, que fui el victimario. O sea, cierto, me hicieron, pero ¿cuánto daño ocasioné? Tengo que ser honesto, tengo que ser honrado. Sí me hicieron, pero yo hice más. Y lo tengo que aceptar ante Dios y ante otro ser humano. Y luego dice, y reparar los daños que ha causado. ¿Cuánto daño hemos ocasionado? A gente inocente, a los hijos, si es que se tiene, a la esposa, al esposo, al suegro, a la suegra, a mi mamá, a mi papá, a mis vecinos, a mis patrones. Uf, una lista. ¿Para qué le cuento? Pero esto lo hacen los verdaderos alcohólicos que están en recuperación. Se enfrentan a esas situaciones a reparar daños, sin importar las consecuencias. Sé que te hice daño. Perdóname. Y perdonar también lo que nos hicieron. Rigurosamente honrado y tolerante. Luego dice, ¿a quién le interesa saber acerca de un poder superior? De la meditación y la oración. Y cuando habla aquí de la meditación, no está hablando de que ponga mi mente en blanco, de que ponga veladoras, de que ponga incienso y empiece. No me está hablando de eso. O sea, cuando dice acerca de la oración y la meditación, me está hablando de que medite en lo que leo, que medite en lo que hablo, que medite en lo que hice el día de hoy, que medite en lo que hice el día de hoy, qué dejé de hacer hoy en este día que podía hacer y no lo hice, qué puedo hacer para vivir mejor, que medite, esa es la meditación de la que me habla aquí. No, de pon tu mente en blanco y vete a una playa y no, de eso no me está hablando. O sea, esas son fantasías que siempre vivimos antes de llegar a AA y aún se siguen viviendo dentro de AA. No. ¿Quién soy yo verdaderamente? Tengo que reflexionar, tengo que meditar en eso. ¿A quién le agrada saber acerca de un poder superior? Es decir, acerca de la providencia. Acerca de Dios, es el único que me va a ayudar. La gente no quiere saber de Dios, está resentida con Dios. Dicen que son ateos, pero pues es, perdónenme, ¿qué culpa tienen los que son ateos verdaderamente? ¿Qué les hizo Dios o qué nos hizo Dios? Yo alguna vez estuve resentido con Dios. ¿Qué me hizo Dios? Dios no me hizo nada. Todo lo que yo viví de malo fueron consecuencias de mis actitudes. Todo lo que he vivido y lo que sigo viviendo es consecuencia de mis actitudes. Dios no me ha hecho nada. Nada me ha hecho. Porque el onceavo paso me habla de la oración. Ayúdame. No puedo yo. Haz conmigo lo que quieras. Haz tu voluntad. Haz lo que quieras en mí. Ya me cansé de vivir así. Ando buscando el amor. Nunca he tenido amor. Nunca he tenido paz. Esto. Y Dios me escuchó. Eso es lo que Él quiere. Buscar, dámoslo. Energías espiritual como resultado de estos pasos nos dispusimos, pero es cuando ya practiqué. Mientras, repito, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar lo que no tenemos, tenemos que vivir el programa.
El alcohólico típico, egocéntrico, en extremo, no se siente atraído por esas acciones, a menos que para salvar la vida tenga que practicarlas. Tengo que practicar el programa si quiero salvar mi vida, si quiero vivir bien, si quiero verdaderamente vivir una vida útil y feliz, tengo que practicar el programa. El ático del alcoholismo, allí descubrimos la naturaleza de nuestra situación fatal. O sea, el problema que tenemos o que tiene la gente no es un problema cualquiera. Es un serio problema. Un problema que va a la vida de por medio. Y no me estoy refiriendo si tomas o no tomas. Las enfermedades que te aquejan, ¿por qué son? Los problemas que tienes, ¿por qué son? Por desobediencia, por rebelde, por ingobernable, por no querer tener una autoridad encima de ti. Y solo entonces se han abierto nuestras mentes a convicción, porque hemos sentido lo que es la agonía. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para liberarnos de esa despiadada obsesión. Así termina el primer paso. Un día cuando llegamos a un grupo dijimos, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Cuando pasó el tiempo, los días, los años, ya no estuvimos tan dispuestos. Ah, ¿yo para qué necesito el programa, practicar el programa? Yo con venir a mis juntas, con Ofa, así me la llevo tranquilo ante ese Dios. Ayúdame, ya no puedo más. Reconocer que no nada más tengo o tuve el problema del alcohol, que tengo problemas más profundos, que tengo problemas profundos, una vida llevada a fuerza de voluntad mía que me ha conducido a la justicia. Y que todo eso lo debo destacar, todo eso lo debo de ventilar para que mi vida sea diferente, para que mi vida cambie. Pero solamente dice que un acto de la providencia me va a ayudar. Con esto finalizamos la transmisión de este día. Mañana voy a hablar o pues anónimos es no para 24 horas.